compromiso, toda la familia de compañeros camarógrafos, iluminadores, maquillistas, tramoyistas, asistentes de producción, reporteros, editores. ¿Quién me falta? Editores, ya dijiste. Bueno, todos que conformamos la familia Sale el Sol. La gente de audio, de tráfico. Oye, y algo que nos interesa mucho, los del catering. Los que nos dan de desayunar todas las mañanas. La cabina que se congelan todas las mañanas. ¿A qué frío hace allá en la cabina? Ya no vayas. Pero se conservan sin arrugas. Todos. El productor, Andrés Tobar y demás. Todos. Todo el equipo de Sale el Sol les damos las gracias a la comunidad latina de la Unión Americana porque hizo posible que este matutino de Imagen Televisión ganara el Latin Community Award en Washington, D.C. Ahí estuvo Andrés Tobar y Luz María Cetín. Por sus contenidos positivos e inteligentes, Sale el Sol fue reconocido como el mejor programa de revista matutina por parte de la comunidad latina en Estados Unidos con el premio Latin Community Award, que se entregó este fin de semana en la Universidad de Maryland, en Washington. Luz María Cetina y el productor Andrés Tobar fueron los encargados de recibir este galardón de manos del senador Malcolm Augustin, a nombre de todos nuestros hermanos hispanos que ponen en alto el nombre de los latinos en Estados Unidos. Bueno, pues muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de producción, de todos los días trabaja en México, es un programa que se transmite de 8 a 12, a toda la gente de Imagen Televisión que confió en nosotros. Reconocimientos como el Latin Community Award, que otorga la comunidad latina en la Unión Americana, hace que nuestro compromiso con el público sea más grande. Creemos que hay muchas personas en búsqueda de una mejor vida, de una vida más con plenitud. Y ya estamos a veces algunos cansados de los morning shows que lo que intentan solamente es entretener sin ningún fondo, lo cual no tiene nada de malo. Pero nuestra intención es distinta, nuestra intención es hacer un programa matutino con contenido donde podamos darle herramientas a las personas para vivir una vida más plena. Solo podemos agradecer a todos los mexicanos, colombianos, guatemaltecos, hondureños y a todos nuestros hermanos hispanos que viven en Estados Unidos por este reconocimiento en Sale el Sol. No bajaremos la guardia y seguiremos siempre con el compromiso de llevarte los mejores contenidos a tu televisión. Con información de Fanny Contreras, sigue en Sale el Sol. Sin público no hay programa. Yo creo que hay muchas gracias que dar. Hay que darle gracias a Dios, hay que darle gracias al público, hay que darle gracias a Olegario Vázquez. A la empresa, por supuesto, a Imagen. Por la oportunidad, a Ernesto Rivera, a Ignacio Anaya, a Juan Pablo Matarredona, que es el director de entretenimiento, pero lo más importante, a Dios y al público. Exactamente, gracias por recibirnos todas las mañanas en Sale el Sol y esperemos, porque esta semana celebramos los 2 años, esperemos que vengan muchos años más y muchos premios más. Oye, amiga, mira, no es por ser gandalla, ni es por ser lo que tú quieras, pero de repente he visto con mucho respeto a todos los demás matutinos de la televisión, o sea, ¿no les da pena salir con eso? Pura mamarrachada. No, pues sin todo se vale. O sea, no tienen contenido. Todo se vale, o sea, dijo Luzma. Aquí tienen 4 horas, aquí hay 4 horas de contenido real. Real. Sí, pero en la guerra y el amor todo se vale. Que cada quien presente el contenido que quiera y el público se siente a ver lo que más le guste. Bueno, si usted es de las personas que se merece un buen contenido, Imagen Televisión lo espera en las mañanas. Claro que sí. Oigan, y... Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.